Viene esta noticia. Zarzuela ultima un discurso clave de Leonor en vísperas del gran boicot. ¿No se han apagado aún los ecos y los elogios por el papel de la princesa de Leonor en el doble acto del 12 de octubre, cuando en Zarzuela se dan los últimos retoques a una nueva intervención pública de la heredera de la corona? Será este jueves en la ceremonia de entrega de los premios de Princesa de Asturias, y no será el suyo, según las fuentes consultadas por Es Diario, un discurso político, pero habrá que leer entre líneas, porque Leonor hará referencias, como es habitual, a la concordia, la unidad, la diversidad y la Constitución. Así, Felipe VI y Doña Leticia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía llegarán este jueves a Oviedo. El primer acto público que tendrá, como es tradicional, será la asistencia al concierto Premio Princesa de Asturias. Y así, siguiendo, digamos, todos estos pasos, lo que Zarzuela está teniendo en cuenta, amigos, es que cuando hago la jura de la Constitución, cuando cumpla esos 18 años, ese 31 de octubre, pues se haga un boicot por parte del propio gobierno de España, señor Vera, por parte de los socios del gobierno de España, no solo los externos, sino también los internos, que seguramente que haya un boicot a esa jura de la Constitución, porque claro, ya están viendo que la monarquía está dando sus últimos coletazos. Bueno, yo creo que el boicot lo van a hacer fijo los independentistas, lo va a hacer Esquerra, lo va a hacer Puigdemont, el PNV no creo que lo haga, lo hará Bildu, lo hará el Bloque y lo hará Podemos. Sumar no creo que se vaya a apuntar a ese boicot, y tampoco se va a apuntar el Partido Socialista, ¿no? Pero sí, efectivamente eso se va a producir. Se va a producir, y por desgracia, pues no es nada nuevo, porque ya se produjo pues en el anterior acto que hemos tenido recientemente, en todos los actos oficiales, y bueno, en las audiencias del rey a los grupos parlamentarios, porque no, ninguno de ellos va. Lo que pasa es que por mucho que hagan, al final ese acto de jura de la Constitución, pues yo creo que va a ser muy brillante, porque la infanta está, la princesa de Asturias está muy muy bien preparada, como se ha visto en la jura de bandera, y yo creo que ese es un acto que, por mucho que estos pretendan ningunearlo y hacer el boicot, va a tener una brillantez estupenda. No hay que preocuparse, al menos de momento, ¿eh? Ellos quieren acabar con la monarquía para instaurar lo que denominan la República Confederal, pero esto no cree usted que es tan fácil, ¿eh?